señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Seguimos aquí en La Cosa Como Es. Rubén Maldonado, diputado cercano, colaborador del expresidente Leonel Fernández. Buenos días. Buenos días, Eddie. Un placer compartir con contigo este escenario. Usted ha sido parte, bueno, en todo este proceso y tenemos diferentes variables. Quisiera comenzar por la última que está siendo la que cobra titulares este día y es la objeción que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana ante el Tribunal Constitucional contra una posible candidatura del doctor Leonel Fernández. Entiende que es contrario a la norma, hay una ley que dispone que si usted se presenta por una organización política no podría presentarse otra vez. ¿Qué lectura le dan ustedes a esto? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué implicaciones tiene? En términos políticos nosotros vemos esto como la expresión del temor, del miedo, de la aprensión que tienen las actuales autoridades del Partido de la Liberación Dominicana con la evidente e inminente candidatura del presidente Leonel Fernández. Le tienen miedo a Leonel Fernández. Saben que Leonel Fernández será el próximo presidente de la República, que es el candidato a vencer. Y en consecuencia están haciendo todo lo que tienen en sus manos para poder tratar de intimidar una vez más a los poderes que ellos entienden pueden intimidar para lograr un objetivo que se han propuesto. Pero no podrá ser, no podrá ser así porque las normas en términos constitucionales que le permiten al presidente una vez más postularse están claras y están, son visibles. Eso es un argumento más, un pataleo de lo que ya ellos vienen haciendo desde hace mucho tiempo para impedir la postulación del presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández en este momento no tiene nada que le impida ser candidato, porque ni la misma ley de partido político en su artículo 149, párrafo 4, no lo impide, y mucho menos tampoco la 134 del régimen electoral. Cuando ustedes, reflexionen en ese sentido, dicen nada se lo impide, ese artículo que dice si alguien se presenta, si un partido en un proceso interno, una persona se presenta dentro de ese partido y compite, está inscrito, en caso de perder no puede presentarse a la misma posición en otro partido, en otra organización política. ¿Eso a quién le toca? ¿No le toca entonces a Fernández? Esa es la ley. Esa es la ley en el régimen electoral, en el 134. Pero fíjate que ellos cuando lo analizan también de una manera parcializada. El artículo que habla y dice es que cuando tú has sido nominado, ¿verdad? No puedes ser presentado por otro partido para la misma posición en ese periodo. Dice la ley. Pero más para abajo dice que lo que es nominación, describe ese mismo artículo de esa misma ley, lo que es la nominación. ¿Y qué es la nominación? La nominación no es más que el resultado mayoritario de los votos emitidos en una primaria a favor de un candidato. Pero eso lo dice el mismo candidato, pero lo que defienden esa tesis que tú has planteado no van al párrafo de la ley, sino se quedan arriba como con la idea, no describen lo que significa nominación. De ahí que vemos el deseo del engaño. Pero más que eso, más que lo que representa la ley, que también le permite perfectamente al presidente Leonel Fernández ser postulado como candidato, más que eso está la ley suprema, que es la Constitución de la República, quien abiertamente, claramente establece cuáles son los únicos requisitos que existen para que un ciudadano dominicano no pueda ser candidato. Y dentro de eso no es el haber participado en un proceso electoral. Como ese era un debate que venía desde hace ya algunos días, casi semanas, se sabía que había algo con eso. Algunos dicen, he visto gente que dice que ustedes estaban preparando un recurso para ir al Tribunal Constitucional y que el PLD se adelantó. O sea, querían incoar un recurso contra la constitucionalidad de ese artículo. ¿Eso es así o ustedes no? ¿Ustedes no pensaban simplemente? No, lo que pasa es que el PLD lo que está accionando como parte concurrente de una acción que ya está depositada en el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que ver con el Ferdemiro, creo que se llama, que sometió un acto de inconstitucionalidad. Sí. También hay otro acto que nosotros mismos también. Lo que hace que se suma. Exactamente, ellos están opinando como parte del proceso pero político. Pero bueno, pero pesa.
Es la opinión. Es la opinión de ellos. Fredermido que el PLD. Claro, es la opinión de ellos. No, debería ser lo mismo. Porque se supone que lo que debe hacer el Tribunal Constitucional es interpretar fielmente lo que la Constitución establece. Bien, pero como parte interesada es un choque de como trenes. Parte interesada puede ser. Lo que estoy planteando es, pero también hay otros precedentes. No es solamente lo que dice la Constitución propiamente dicho, sino también los antecedentes. Si vamos al pasado, encontramos que la Suprema Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, tanto en el 2002, en el 2009, como en el 2002, ya había emitido sentencia donde reconocía que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho que no se puede tratar ni modificar a través de una ley, sino que hay que aplicar taxativamente como la Constitución lo refiere. Y resulta que el artículo 174 de la Constitución vigente establece que todas las decisiones que se hayan tomado en la Suprema Corte de Justicia anterior al 2010, fungiendo como Tribunal Constitucional, tienen rango de decisiones constitucionales en la Constitución vigente. De manera que ya el Tribunal Constitucional se pronunció sobre ese aspecto. Pero recientemente también, ante una litis de unos candidatos, precisamente de Santo Domingo Norte, ya el Tribunal, el TC es el Tribunal Superior Electoral, acaba de emitir una sentencia en la que también establece que no hay ningún impedimento para que un ciudadano pueda optar por una candidatura presidencial o diputado o lo que sea, que no sea más que los impedimentos que la Constitución misma como tal establece. De manera que eso son batallas de ahogados. Eso es querer lograr un objetivo que será imposible. El Tribunal Constitucional ya les ha notificado, ¿saben? O sea, ¿ustedes ya se han hecho representar o todavía? Claro, nosotros vamos a elevar nuestros alegatos en términos. ¿Tienen fecha? ¿Tienen plazo? ¿Hay alguna audiencia pautada? Tengo entendido que hay una audiencia pautada para el 18 de este mes. Tengo entendido. No, recuerda que no soy abogado, no manejo esa parte jurídica. Sí. Pero sí tengo entendido que hay una audiencia y que en esa audiencia pueden concurrir. ¿Cuánta gente finalmente le ha dado la suma de los que se fueron del PLD con ustedes? ¿Cuántos diputados son finalmente? Bueno, diputados nos fuimos en 29. ¿Senadores? Los senadores, recuérdate que muchos de los compañeros nuestros, dos, y muchos de los compañeros que estaban militando alrededor del presidente Leonel Fernández, pues ganaron su nominación. Y se quedan ahí agachados. Se han quedado porque fueron nominados por el PLD. Pero se quedan agachados ahí. Son nominados por el PLD y tendrán que hacer su campaña allá. Porque el presidente de la República dijo que ellos no eran pendejos, que no eran tontos, que el que se quedara ahí agachado siendo de Leonel no iban a... Bueno, es que donde quiera tú encuentras siempre en un partido político, yo particularmente he sido candidato 4 veces y yo nunca he hecho campaña, yo hago mi campaña porque yo soy candidato, eso van a hacer los compañeros. ¿Usted vio y lo van que a hacer dijo, campaña? Lo que dijo el esposo de la senadora de La Romana, de que ella se va a quedar ahí agachadita. Sí, yo escuché el audio, pero yo creo que los compañeros van a hacer su campaña, una campaña civilizada. ¿Y después se van con...? Es una decisión que tomarán ellos después. Tú no puedes pedirle a ningún ser humano que esté donde no quiere estar. Ya. Pues, de manera que es una decisión que ellos tomarán. Ahora, lo que sí es una realidad, que esos compañeros ganaron la nominación como candidato a senadores en el Partido de la Liberación Dominicana. Y que por ende, en consecuencia, ellos no tienen nadie poder ni capacidad para sacarlo de esa boleta. ¿Cuántos miembros del Comité Central finalmente? Porque yo lo van dando por parte. Entonces van 200 y pico. ¿Cuánto? Van 200 y pico. 200 y pico. Sí, van 200 y pico. Es como una parte hoy, otra parte mañana. No, lo que pasa es que todos los días se suman. Por ejemplo, para el día de ayer teníamos previsto una gran actividad donde iban a participar alrededor de unos 7 o 8 mil militantes de nuestra organización política de base que iban a renunciar masivamente de la provincia de Santo Domingo y del Gran Santo Domingo, capital y Santo Domingo, que iban a renunciar masivamente del PLD para pasar a apoyar la fuerza del pueblo. Por la razón del hecho que aconteció desgraciadamente de la muerte del
del padre. El padre del presidente Danilo Medina y la compañera Yomaira. Sí, que él lo suspendió. Lo suspendimos esa actividad, lo cual quiero aprovechar esta oportunidad, ya lo hicimos por vía del Twitter, que nos unimos al duelo que embarga a esa familia. Sabemos lo que significaba el padre para ellos, un hombre con una relación muy íntima, familiar, de manera que nosotros por este medio también queremos externarle nuestra pésame y nuestro dolor que compartimos junto con todos sus familiares. Señor Maldonado, yo voy a ir a una pausa. Cuando regrese, a usted lo grabaron en una conversación. Usted sabía que lo estaban grabando, porque usted lo dice. Entonces, ¿por qué fue que usted dijo lo que dijo? ¿Cómo le cayó eso de escucharse públicamente de repente un día? Vamos a hablar un poco de eso rápidamente y también del arroz con mango que está recogiendo mucha gente ahí, como que uno no lo ve, que no cuadra con ustedes. Hacemos el cambio, regreso de una vez.